Ancho es nuestro corazón, todo lo triste cabe en él y todo cuanto en el mundo llora, sufre y muere. Así definió la grandeza de su profesión Mayelín Rodríguez Piña, una de las enfermeras que desde finales de marzo sirve con el contingente Henry Reef en la isla de Santa Lucía. Trabajo en una comunidad llamada View4, en un health center, donde recibimos a todos los pacientes con manifestaciones respiratorias y para ser diagnosticados y trasladados a los diferentes hospitales. En otra latitud, la señora Yanelis traspasa cada día la línea roja para detener conciencia el avance de la COVID-19. Laboramos en el Hospital Regional de Lomé, atendiendo pacientes diagnosticados con COVID. Al entrar a la zona roja, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para así de esta forma evitar contagiarnos de esta terrible enfermedad y de otras enfermedades que existen aquí en África. En Italia, que estrenó la presencia de los profesionales cubanos de la salud en Europa, otros continuadores de Florence Nightingale enaltecen la profesión. Cada día me siento más orgulloso de formar parte de esa prestigiosa colectivo que con su entrega incondicional, profesionalidad, pasión, sensibilidad, pone en alto nuestra hermosa y sacrificada profesión. Ellos saben contraponer al dolor y la muerte, sosiego y esperanza en riesgosas jornadas en las que retribuyen a Cuba que les formó, especialmente este Día Internacional de la Enfermería. Creo que la mejor vacuna para evitar esta propagación y esta transmisión es el aislamiento social. Que se cuiden, que Cuba salva y que se queden en casa. Un agradecimiento al pueblo, a mi patria, por ese momentico de solidaridad donde nos regalan sus aplausos, que confíen en nosotros. Hasta la victoria siempre. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.